Sí, estamos casi en el lugar donde se encontró el arma que habría sido utilizada en el hecho que le causó la muerte a mi hijo. Un avance importante porque se logró encontrar el arma. Eso fue el día lunes, con un rastrillaje muy profundo se pudo encontrar. Pero, como te digo, pasaron más de 70 días, casi 80 días de lo sucedido. ¿Por qué cree que sucedió tantos días y recién ahora se está buscando? Y bueno, esa es lo que me indigna a mí como papá de Gustavo, como cualquiera, no sé, el accionar de la policía, cómo actuaron. Porque en un caso de homicidio, lo primero que se tiene que buscar es el arma, lo primero, que de un entonces no se hizo. Se vino, se observó el lugar, vinieron así. Miraron por arriba del pasto y nada más, y media vuelta y se fueron. Y pasaron todos estos días hasta que el fiscal en la causa ordenó que sí se tenía que encontrar, ya que el acusado que habría causado que hizo el hecho, ¿no es cierto?, declaró que sí, que lo había tirado acá. Así. Llamó la atención de que no haya habido policías, sino que bomberos voluntarios haciendo el rastrillaje. Y claro, sí, otra impotencia también. Porque la policía actuó mal ya desde el principio del accidente de ese día. En realidad son dos. Hay un menor, uno detenido, el que es isleño, y un menor que está libre, pero fue partícipe del hecho, porque él ayudó. Él sacó el arma de su casa, se la dio al isleño para que hicieran todo el hecho, y él está suelto.